Con una guerra en Europa, Alemania se ha comprometido a aumentar el gasto en sus fuerzas armadas. Eso significa invertir dinero en maniobras militares, reclutar nuevo personal y modernizar el armamento. Además, también está la nueva brigada de 5.000 soldados que Alemania ha comenzado a desplegar en Lituania. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, quiere llevar al ejército a un nuevo nivel. La economía de Putin se organiza para un nuevo conflicto. Para 2029 tenemos que estar listos para la guerra. Pero, ¿cómo se concilia esto con las estrictas reglas fiscales defendidas, sobre todo por el ministro de Finanzas, Christian Lindner? El líder del Partido Liberal está decidido a no endeudar más al país y cuenta con el apoyo del canciller Scholz. El resultado, los presupuestos para el año 2025, elaborados entre los tres partidos del gobierno a principios de este año, se traducirán en recortes en algunas áreas y aumentos menores de lo esperado en otras. El Ministerio de Exteriores quiere un aumento de más de 1.000 millones de euros en su presupuesto. La ministra, Annalena Baerbock, lo considera necesario ante el aumento de las tensiones internacionales, pero el plan prevé un recorte de 1.000 millones en su actual financiación. Eso podría afectar a la ayuda humanitaria. El Ministerio de Cooperación Internacional también recibirá 1.000 millones de euros menos que antes. Un recorte del 9%, lo que podría significar menos ayuda para países en desarrollo. No solo la política exterior está bajo la tijera, el plan del gobierno también recortaría fondos para apoyar a los desempleados y pensionistas en Alemania. Dado que la economía alemana ha sufrido un estancamiento, Berlín dice que se deben tomar decisiones difíciles. La esperanza de muchos es que la decisión final no debilite la voz de Alemania a nivel internacional. Y valoramos la presentación del presupuesto en Alemania para 2025, con quien vemos allí nuestra analista política, Carol Guerrero, a quien saludamos en el estudio parlamentario. Carol, contanos cómo se ha recibido este proyecto de presupuesto para el próximo año. Leandro, buenas noches. Es un gusto saludarte. Pues no ha sido recibido como hubiera querido el canciller federal Olaf Scholz, quien estuvo durante meses encabezando arduas negociaciones para concretar este presupuesto. Finalmente ya se tiene, pero no ha sido recibido de la mejor manera. Y es que incluso desde sus propios ministerios, pues ha habido algo de decepción. Por ejemplo, como bien lo escuchábamos en el informe, pues unos ministerios van a recibir menos de lo esperado. Es el caso del Ministerio de la Defensa, que esperaba para el próximo año recibir un aumento de 6.700 millones de euros. Finalmente ese aumento será de 1.300 millones. De otra parte, la oposición, partidos como la CDU y la CSU, los conservadores, pues ellos dicen que es un error el recortar, por ejemplo, en el Ministerio de Exteriores, en particular en este contexto geopolítico tan difícil, no solo con la guerra en Ucrania, sino también con la guerra en Gaza y con la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones el próximo mes de noviembre. También Die Linke, la izquierda, considera que este presupuesto no hace justicia a los desafíos del futuro. Y como si fuera esto poco, Leandro, pues también la Asociación Federal de Empresarios considera que este presupuesto pues no va a estimular lo suficiente la economía alemana que tanto lo necesita. De manera que, en resumen, pues no ha tenido la mejor acogida este presupuesto y desde este momento ya se avecina un arduo camino a su aprobación. Se espera que sea votado en noviembre próximo, pero como te digo, va a tener un camino bastante difícil para que sea aprobado este presupuesto presentado hoy aquí en Alemania. Muchas gracias, Carol Guerrero, como siempre, por tu completo análisis. Gracias, Leandro.